Cuando digáis, ¿eh? Cuando vosotros me digáis, yo encantada. Vale. Ah, vale. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, particularmente a vosotros, a los medios que venís aquí con un día de tanto calor. Y también felicitar a los madrileños y las madrileñas por la fiesta de la Paloma. No quiero olvidar hoy especialmente a la mujer fallecida ayer de 32 años en Barcelona y recordar que los socialistas y las socialistas vamos a luchar siempre contra la lacra social que supone la violencia de género. Nuestro más profundo rechazo y nuestro más sentido pésame para todos los familiares. También tenemos noticias buenas que dar hoy y es que vamos a un gran ritmo de vacunación. El Gobierno de España ya ha logrado que el ritmo de vacunación sea a un 70%, por lo menos para la primera dosis, y un 62% para la pauta completa. Por lo tanto, a finales de verano, como ya anunció el presidente Pedro Sánchez, llegaremos al 70% de los vacunados con pauta completa. Es una gran noticia. Además, es muy importante decir que los datos del empleo van muy bien, el paro ha descendido bastante y que hay muy buenos datos también de afiliación a la Seguridad Social. Y recordar que es muy importante que el FMI ya ha dicho que España, como país desarrollado, va a liderar el crecimiento en el año 2022. Son grandes noticias, esperanzadoras y muy positivas para nuestra economía. Además, hoy queremos estar con vosotros, con nuestros ciudadanos y ciudadanas. Queremos hablar de la factura de la luz, que sabemos que es muy preocupante, como no puede ser de otra manera. Todos queremos llegar a fin de mes, y ahora en verano, con las lavadoras, los niños en casa, el aire acondicionado. Y deciros que estamos haciendo un gran esfuerzo, el Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo para abaratar la factura de la luz. No ha dejado de trabajar en ningún momento. Pero sí que hay que hacer pedagogía con la factura de la luz, como ya ha venido haciendo la ministra Rivera, que está haciendo un gran trabajo para conseguirlo y además salió ayer en medios para explicarlo. Como bien sabéis, esto no solo depende de España, está el mercado interior de la Unión Europea y también afecta cómo está el mercado internacional, como puede ser el precio del gas. No obstante, lo importante es trabajar en medidas que abaraten la factura, como ya ha hecho el Ejecutivo. Bajar de un 21% a un 10% la factura del IVA, suspender el impuesto del 7% de generación y además crear para los más vulnerables un fondo social, un bono social y un abono social térmico. Son medidas muy importantes. Pero además hay que trabajar por medidas estructurales, cambiando el mercado energético. Y en eso es en lo que está el Gobierno de España. Con dos leyes que ya anunció ayer la ministra Rivera que están y que se deben apoyar por parte de todos los grupos políticos en septiembre. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para apoyar estas dos leyes que van a abaratar el precio de la luz, todavía más con estos grandes esfuerzos que está haciendo el Gobierno de España. Y aquí os pedimos a todos los partidos políticos apoyo porque incidirá de forma directa en la factura del consumidor. Lo que nos asombra mucho es que el Partido Popular se rasgue las vestiduras y diga que el Gobierno de España no está trabajando. El Gobierno de España está trabajando para cambiar el mercado energético que el PP no hizo. El Partido Popular, en esta línea de falta de lealtad institucional y siendo la peor oposición de España, nos echa en cara que no estamos abaratando la factura de la luz cuando pusieron el impuesto al sol en 2015, que el Gobierno de España tuvo que quitar en 2018, frenando el autoconsumo. Frenando el ascenso de las energías renovables y las empresas renovables, retrasando el cierre de las centrales de carbón y encima despreciando la lucha contra el cambio climático. Eso es lo que hizo el Partido Popular, en esa línea de falta de lealtad institucional en la que también quería frenar que vinieran los fondos europeos de más de 140.000 millones que tuvo que negociar el presidente Sánchez en Europa, no permitiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y con oponerse a todo y con esta crispación que está haciendo en España. Si de verdad el Partido Popular quiere favorecer la factura de la luz, que apoye estas dos leyes, ahora en septiembre, que anunció ayer la ministra Rivera, en la que está trabajando el Gobierno de España, y que pida explicaciones a su portavoz a nivel nacional del caso de corrupción aquí, que pueda tener vinculación con el PP, como es el caso de José Luis Moreno, en el que ya dijo el periódico La Vanguardia que puede salpicar al administrador que ha puesto a la señora Ayuso en Telemadrid para asaltar la televisión pública madrileña. Eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, pues si tanto les preocupan los ciudadanos y ciudadanas, pues que en Madrid se preocupen por la atención primaria, ¿no? Que ya ha dicho la señora Ayuso que la atención primaria es un desastre en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, que se preocupen de verdad por los ciudadanos y ciudadanas y dejen trabajar al Gobierno de España, que lo que está haciendo es cambiar el mercado energético para abaratar la factura de la luz. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?
pues está sobre la mesa y se está estudiando, pero tienen que acabarse las concesiones vigentes y una vez se terminen, pues claro, ya se está trabajando por parte del Gobierno de España. Bueno, lo que dijo la ministra Rivera ayer y es en lo que está el Gobierno de España es que un real decreto ahora mismo sería algo pues que sería realmente no sería positivo para cambiar porque no se va a cambiar. O sea, no sería factible con un real decreto hacer un cambio estructural, ¿no? Para abaratar las facturas de la luz. Lo que hay que hacer es apoyar estas dos leyes, además las medidas que ya se están poniendo en práctica, ¿no? Como bajar el IVA de la factura, como he comentado antes, de un 21 a un 10%, y suspender el impuesto de generación de un 7%, y para los más vulnerables el bono social y el abono social térmico. O sea que nosotros ya estamos en eso. Pues mire, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es dar confianza a nuestros votantes y trabajar día y noche, que es lo que estamos haciendo como oposición contra Isabel Díaz Ayuso. Lo veremos en las próximas elecciones en el 23, pero desde luego nosotros nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y creo que lo estamos demostrando con una oposición firme, una oposición muy seria, con datos y con muchas medidas, escuchando a nuestra sociedad, proceso de escucha activa y además pues teniendo muy en cuenta las necesidades de los madrileños y las madrileñas y denunciando todo lo que no hace el gobierno de la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. En sanidad, que ya dijo ya que era un desastre, en educación, en la falta de inversión en formación profesional, que se han dejado más de 25.000 niños sin plaza, y ya el año pasado denunciamos que habían dejado a más de 20.000 niños sin plaza, cuando el Gobierno de España ha dado más de 20 millones para formación profesional en Madrid, y el Ministerio de Educación en el mecanismo de recuperación más de 121 millones. Por lo tanto, seguir denunciando eso, luchando por los derechos de los madrileños y las madrileñas, y obtener la confianza de todos, que eso es lo que tenemos que trabajar. Respecto a la vacunación, por las noches, pues esto pues, vuelve a ser parte de este mecanismo, ¿no? de falta de gestión en la organización de la vacunación que se ha ido llevando a cabo en la Comunidad de Madrid y que siempre nos hemos quejado. Hay centros de salud. ¿Por qué se cierran centros de salud por las tardes? ¿Por qué no se ensancha, se robustece, se invierte en la atención primaria? ¿Por qué no hay médicos suficientes? ¿Por qué hay éxodo de sanitarios? ¿Por qué no tenemos personal que cubra las bajas? ¿Por qué tenemos personal médico por la presión asistencial con depresión? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque no se está invirtiendo en la sanidad pública. Lo que se tiene que hacer es vacunar en los centros de salud que están cerca de las casas de las personas. No vacunar por la noche cuando a lo mejor no hay transporte, cuando no hay facilidad para la movilidad de muchas personas, que tampoco se ha tenido en cuenta. Por lo tanto, pedimos responsabilidad e inversión en sanidad pública, que ya vuelvo a repetir que la propia señora Ayuso dijo que era un desastre y llevan gobernando ellos la Comunidad de Madrid 26 años y su responsabilidad es encargarse de la sanidad pública de los madrileños y las madrileñas, que cumplan con su trabajo. Pues mire, lo que se está haciendo entre Ceuta ahora mismo y Marruecos, hay un marco jurídico para ello. Está el marco jurídico de un convenio del año 2007 para que se puedan retornar menores con sus familias, siempre trabajando en el interés superior del menor, que eso es en lo que hay que trabajar, para aquellos menores que puedan, deban y quieran retornarse a sus familiares. Ese es el marco jurídico. Nosotros, quiero dejarlo aquí muy claro, como tú me has preguntado, porque yo fui secretaria de Estado de Migraciones y tengo mi corazoncito, ¿no?, con el tema de migraciones siempre, quiero alabar el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de España con los migrantes en este país. Ha sido una política muy valiente y muy progresista. El año pasado se concedió permiso de trabajo a los menores no acompañados que están en situación regular, es la primera vez que sucedía. Además, se renovó la residencia de aquellos jóvenes extutelados que habían trabajado en las campañas agrícolas cuando teníamos a mucha gente enferma y con COVID y que no podían, hicieron un grandísimo trabajo. Y además,
la propuesta al reglamento de extranjería, que es muy garantista, en la que está trabajando de manera muy eficaz y muy eficiente el Ministerio de Inclusión. Quiero dejar eso dicho. Por lo tanto, este Gobierno tiene una visión muy progresista de las migraciones y, como bien saben también, con su llamamiento a la responsabilidad y solidaridad dentro del Pacto de Migraciones de la Unión Europea, que nosotros siempre hemos defendido en ese sentido, solidaridad y responsabilidad. Artículo 80 de la Unión Europea, por cierto. Pues mire, de entrada, saber que, como he dicho antes, que se está trabajando con un marco jurídico que garantiza que los menores, que se haga bien con los menores, como no puede ser de otra manera. Se está trabajando con los expedientes individualizados de cada niño y pues de retorno a sus familias, o sea, en ese marco de acción que es importante. No obstante, ya sabe usted que el Defensor del Pueblo y la Fiscalía también están realizando investigaciones a este respecto, porque todas las instituciones tienen que ser garantes de los derechos de los niños, como hace bien la Fiscalía, y se está mirando. Todos estamos trabajando para que lo que se está haciendo de buena manera, y estaremos vigilantes como no puede ser de otra manera. Para nosotros estar todos pendientes de este tema es fundamental, porque hablamos de menores y tenemos que garantizar que se haga con todas las condiciones y de manera garantista, y en eso va a estar el Gobierno de España. Gracias. Muchas gracias, gracias por venir con este calor. Muchísimas gracias.